Bueno, para empezar un círculo, lo que voy a hacer es un anillo mágico. Voy a traer de atrás y voy a hacer una cadenita para que este anillo no se desarme. Si ¿sí? Sí, lo que voy a hacer es ajustarlo un poquito de manera tal que no me quede tan grande, entonces... Lo primero que voy a hacer es subir con dos cadenas. Acá tengo una. Voy a subir con otra. Este, estas dos cadenas no van a contar como un primer punto. Lo que vamos a hacer es 10 medias varetas aquí adentro. La media vareta es lazada. Pico en el círculo. Traigo, lo saco por el mismo círculo por donde lo metí. Me van a quedar 3. Y con una lazada... Salgo por las tres. Acá tengo recién mi primer vareta, media vareta. Estos no van a contar como un punto. Entonces, yo voy a poner mi marcador en este lugar. Esta es las dos, estas son las dos cadenitas de subida y esta es mi primer media vareta. Entonces, el marcador lo voy a poner bien arriba de la primer media vareta. Porque estas dos cadenas, como te dije, no van a contar como punto. ¿Dónde lo coloco? Ahí. Que es donde yo volvería a insertar la aguja cuando pase por arriba de esta vuelta. Bien. Bien. Puse mi marcador porque esto me va a permitir saber cuando yo dé la vuelta dónde tengo que unir. Entonces voy a continuar. Ahí ya tengo la primera media vareta. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Si te perdiste y no sabes si tenés 10, las podés contar de esta manera, cada una de estas es una vareta, o bien podés contar las cadenitas. Esta dijimos que era la primera porque lo marcamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Este también se cuenta porque contaríamos en realidad este que está aquí abajo. ¿sí? O sea que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Una vez que tengo las 10, voy a cerrar el anillo mágico. Tiro bien fuerte de manera tal que se cierre. Y lo que tengo que hacer ahora es unir este anillo. ¿sí? Porque aquí me quedó abierto. ¿Bien? Entonces, acá como marqué, ya sé dónde tengo que unir. Lo que voy a hacer es unir con un punto raso. Para unir con el punto raso, saco el marcador de donde lo tenía. No, no pierdas de vista este agujerito que era donde estaba el marcador. El punto raso lo que hace es unir. No aumenta, no agrega un punto ni lo resta. O sea, solamente es para unir. Entonces, sin lazada, sin nada, vas a picar aquí donde tenía puesto el marcador y con una lazada sobre la aguja salimos por adentro de todo esto. Esto es raso o deslizado, porque desliza y sale, sale directamente. ¿sí? Fíjense que si contamos, seguimos teniendo eh, 10. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Porque de acá unimos este con este. Bien. Bárbaro. Entonces, dentro del anillo vos podés poner la cantidad de puntos que quieras. Bien. Podés poner 10 eh, medias varetas. Podés poner 12. Depende. Lo que vas a tener en cuenta es que si pones menos de la cantidad, cuando vos quieras cerrar, supongamos que ponemos 3, 6, 7, cuando vos quieras cerrar, ves que esto como que le falta. Entonces, si yo quiero unir, se me va a cerrar y no me va a quedar plano. Tengo que tener en cuenta eso, ¿bien? Por eso, acá agregué 10. Va a tener que ver mucho con el grosor de tu hilo. Voy a volver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una para volver a completar las 10 que tenía para continuar. Bien, vuelvo a cerrar con el anillo, el punto deslizado. Ahí está. Y me queda cerradito. Bien, bueno, acá tengo la vuelta con las 10 medias varetas. ¿Cómo continúo? como te decía, si vos en el centro pusiste 10 medias varetas para que este círculo siga agrandando pero a su vez quede plano y no se nos cierre o se nos bolee todo y nos quede grande, hay que saber distribuir los aumentos, entonces por cada eh, vuelta voy a tener que agregar 10 medias varetas más si acá hice 10 y en la próxima vuelta yo tendría que agregar 10 más tendría que hacer 20 ¿sí? es duplicar la cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es de nuevo, subo con una, con dos cadenas, estas no van a contar como una vareta o una media vareta, recordad esto. El primer punto va a ser el que voy a hacer ahora. Lazada, pico, ahí abajo, en el mismo lugar, aquí abajo, de donde nacen, pico, traigo, me quedan tres. Con una lazada salgo por las tres. Antes de continuar, lo que voy a hacer es volver a marcar mi primera media vareta para saber después al final dónde tengo que cerrar. Entonces voy a marcar aquí y voy a continuar. Dijimos que para que poder agregar en esta vuelta de 10 10 medias varetas más, la opción es duplicarlo, sí, dos medias varetas por cada punto de la vuelta anterior. Entonces acá tengo uno, voy a volver a hacer otra media vareta en el mismo espacio donde de donde nace esta. Ahí. Como sé que tengo dos, una, dos, continúo ahora en el siguiente, que es este. Si no sé, lo miro desde arriba. Cada cadenita es un punto y yo me voy a insertar debajo de cada cadenita para picar, ¿sí? Entonces, el punto este ya está tejido, salen de aquí adentro estas dos medias varetas. Voy al punto siguiente, que si lo miro desde arriba es esta cadenita, y hago dos medias varetas más. Una en el mismo lugar, hago la otra. Y así sucesivamente, dos medias varetas por cada una de las cadenitas. Y al finalizar la vuelta debería tener 20. Otra en el mismo lugar. Bien. Y otro. ¿Cómo sé hasta dónde tengo que seguir tejiendo? ¿Cómo sé si me falta ese punto o no? Bien. Este punto que nosotros vemos acá, que envuelve a las cadenitas de subida, de hecho, las cadenitas como que nacen de ahí adentro, ¿sí? No lo tenemos que tejer. Parece que nos falta un punto que queda separado, pero no hay que tejerlo, porque ese punto corresponde a este, ¿ok? No lo vamos a tejer. Acordate siempre que es el último punto que da la sensación de que envuelve estas cadenitas. ¿Bien? De hecho, si nosotros contamos antes de cerrar el círculo, en esta vuelta deberíamos tener 20. ¿Sí? ¿Cómo los contamos? Volvemos desde arriba. Lo vamos a mirar así, como de perfil. De, de canto sería. <laughs> Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Este también se cuenta. Acuérdate que ahí está el punto, ¿ok? 20. O sea que tenemos la cantidad correcta. Lo que voy a hacer ahora es volver a unirlo a esta primer media vareta que hice. Al principio. Saco el marcador. Pico aquí abajo. Sin hacer lazada nada. Fíjate que solo tengo esta. Pico. Ahora sí con esta lazada salgo por adentro de todo esto. De aquí y de aquí. Bien. Ahí lo unimos. Entonces en la vuelta siguiente para que este círculo empiece a crecer cada vez más y siga quedando así de plano y no se nos encurve ni se nos agrande, hay que agregar en cada vuelta 10 más. En cada vuelta hay que agregar 10 medias varetas. Como en esta yo tenía 10, para agregar 10 más tuve que duplicar. Pero ahora yo de base tengo 20 cadenas. 20 medias varetas, perdón. ¿no? O sea, si cuento así las cadenitas desde arriba, tengo 20. Entonces, tengo que agregar dentro de estas 20 10 varetas más. Lo que voy a hacer es la manera de alternarlas para que esto me quede parejo y no poner todas las medias varetas de un lado y acá no, la manera más prolija para poder ordenarlas dentro de las 20, distribuirlas de manera pareja, lo que hay que hacer es alternar. Si yo alterno, me va a quedar parejo, ¿sí? En un primer punto hago una media vareta, en el segundo punto que sigue hago dos En un hago 1, en el otro hago 2, en un hago 1, en el otro hago 2, 1, 2, 1, 2. Y así agregaríamos en 20 puntos 10 puntos más. Entonces tendríamos en la vuelta siguiente 30. Acá tengo 10. Esta es una vuelta. En la vuelta siguiente tenés. 20, en la próxima vamos a tener 30, en la próxima vamos a tener 40. Vuelvo a subir nuevamente. Acá cerré con el punto raso, vuelvo a subir con una, dos cadenas que no van a contar como un primer media vareta, sino que es solo para subir. Pero en ese mismo agujerito que veo ahí abajo voy a hacer la primer media vareta. Lazada, pico, traigo. Ahí está, y me quedan tres. Y con una salgo por las tres. Antes de continuar, voy a sacar mi aguja y voy a poner el marcador ahí para marcar que esta es mi primer media vareta. ¿Dónde lo pongo? Aquí, donde para cerrar insertaría justamente la aguja. Ahí, ¿sí? Bien. Entonces ahora en esta vuelta para poder agregar en 20, agregar 10 puntos más, los voy a ir alternando. Acá hice una media vareta, en el punto siguiente, que es este, si lo miro desde arriba se ve la cadenita perfecta, cada cadenita es un punto, voy a hacer el aumento. El aumento no es más que dos medias varetas en un mismo lugar, entonces ahí tengo una y voy a volver a hacer otra en el mismo. Ahí tengo dos. Acá tengo uno, acá tengo dos. En la siguiente voy a hacer uno. En el siguiente punto voy a hacer aumento. O sea, dos medias varetas que nacen del mismo espacio. Uno. Y en el siguiente, dos. En el siguiente 1. En el siguiente aumento. En el siguiente 1. De hecho, ahí podemos ver que sale 1. Y de acá se pueden ver fácilmente que hay 1 y 2. ¿sí? Ahora me tocan 2. ¿Cómo voy a contar la próxima vuelta? Uno por uno. ¿sí? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para que no te confundas, podés directamente ponerlo de canto y contar cadenita por canto por cadenita digamos. Este es un punto, dos. O sea, no importa si acá hiciste uno, dos o cómo fue la secuencia. La totalidad de los puntos vos los vas a contar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta acá llevo 15. Si te fijas, hice la mitad. En esta vuelta debo tener 30. Acá terminé con 2, salen dos palitos de aquí adentro, entonces en el siguiente voy a hacer uno, en el que sigue voy a hacer dos en el siguiente, voy a hacer uno, en el que sigue voy a hacer dos, en el siguiente voy a hacer uno. En el otro hago dos, en el otro hago uno, en el otro hago dos, en el que sigue hago una, en el otro hago dos y ahí en realidad ya terminé, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordá que este punto que parece que me falta tejer en realidad es el que envuelve estas cadenitas y no se teje. Otro dato importante de saber si hiciste correctamente, aparte de contarlos, es que deberías terminar con un aumento, con dos. ¿Por qué? Porque empezaste con 1. Si yo sigo la secuencia: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1 2 y así, fíjate que acá 1 2 1 2 y 1, o sea, es como que coincide y la secuencia se repite exactamente durante toda la vuelta. Si yo empecé con una media vareta solita, voy a terminar con aumento. Si yo hubiese empezado a hacer aumento y después uno, voy a terminar con uno solo. ¿Bien? Entonces ahí llega al final. Este que envuelve las cadenitas de subida no se teje. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar con un punto raso donde puse el marcador. Saco el marcador, pico y con una lazada salgo por todo, y ahí cerré. ¿Sí? Para continuar, voy a volver a subir con dos cadenas. Voy a volver a hacer la media vareta en el primer agujerito que se me presenta. Voy a volver a poner el marcador para saber dónde tengo hasta dónde tengo que, que llegar o qué punto tengo que picar para cerrar. Bien. Y voy a continuar. Acá tenía 10. Acá tenía 2 en cada uno, fueron 20. Acá alterné 1 y un aumento. 1 y un aumento fueron 30. Y ahora voy a alternar 2. Y un aumento, entonces esta es uno en el punto siguiente, voy a hacer otro ahí. Ya tengo dos, uno, dos, y en el tercer lugar el aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y en el tercer lugar el aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento. Así continúo. Dos simples y el aumento. Cuando digo dos, dos medias varetas y un aumento, las dos medias varetas significan que cada una está en un espacio diferente. Cuando yo digo aumento, son dos medias varetas en un mismo punto. De las dos maneras son dos medias varetas. Lo que cambia es que decir aumento significa que las dos están en un mismo, salen de un mismo lugar. Yo no te voy a decir dos medias varetas si lo que quiero es que vos hagas dos en un mismo lugar. Si yo quiero que vos hagas dos en un mismo lugar, te voy a decir aumento. Aumento es igual a a dos medias varetas en un mismo lugar. Si yo te digo dos varetas y un aumento significa que acaba va una vareta en el siguiente va otra vareta y ahora sí te digo aumento, por lo tanto vos sabés que en este van dos, ¿sí? dos pero juntas, ¿ok? Bien. Entonces van dos varetas, o sea, una, dos y aumento. Una, dos y en el tercero va el aumento. ¿sí? Si decimos dos medias varetas y un aumento, hay que hacer las dos medias varetas, ¿sí? Una media vareta, dos medias varetas, ahí van dos, una, dos, y el aumento, que son dos en un mismo lugar. De esta manera, si continuamos la secuencia, estaríamos agregando en 30 puntos 10 más, porque cada 2 estamos alternando uno, estamos haciendo un aumento. Por lo tanto, si repetimos esta secuencia, vamos a tener 10 puntos más aparte de los 30 que ya teníamos en la vuelta anterior, por lo tanto, sumarían 40. Así vamos a continuar vuelta por vuelta. La vuelta siguiente, cuando lleguemos acá y cerremos con un punto raso, subamos con dos cadenas y volvamos a poner el marcador en la, media, en la primera media vareta, vamos a tener que alternar tres medias varetas y un aumento. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y en el cuarto lugar el aumento. Ahí voy a tener 50 varetas en total, toda la vuelta. ¿Sí? En la próxima vuelta vamos a alternar 4 y un aumento. En la otra 5 y un aumento. En la próxima 6 y un aumento. 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. ¿sí? Las 6 se hacen solitas. Y así vamos a alternar hasta que este círculo crezca. Bien. Y que quede bien plano. ¿sí? Cuando nosotros queremos que esto deje de aumentarse y que empiece a cerrarse, solamente dejamos de aumentar y empezamos a hacer una media vareta por cada punto.